La Secretaría de Marina, con el apoyo de especialistas, indicó el monitoreo aéreo para verificar las condiciones de la costa ante el arribo masivo de sargazo, el cual se realizará cada semana. Alejandro Bravo Quesada, especialista en oceanografía y tripulante del primer sobrevuelo del norte de Quintana Roo, indicó que este recorrido fue posible constar las condiciones de deterioro que ha tenido la llegada de estas macroalgas en años anteriores. Explicó que la principal afectación se realiza en lagunas, arrecifes y bahías, donde el sargazo se estanca, se descompone e impacta negativamente a la flora y fauna que ahí habitan. El avión partió desde la base naval ubicada en Chetumal y recorrió desde la costa de Ixcalac, pasando por Mahahual, Siancán, la Riviera Maya, Cozumel, Isla Mujeres, Cancún e Isla Blanca, lo mismo de regreso.